Es uno de los torneos más importantes en América Latina por la cantidad de riders que vienen aquí a nuestro país. Este es uno de los eventos más importantes a nivel nacional, dado que nunca antes en México se habían congregado tantos atletas de esta magnitud. Y yo creo que vamos a ver uno de los espectáculos más grandes dentro del wakeboard aquí en nuestro país. Afortunadamente ahorita tenemos a las nuevas generaciones dándole muy fuerte, como tenemos a Larissa Morales, que es una de nuestras campeonas juveniles a nivel mundial, y tenemos a Marcos Torres, que es el campeón nacional, y yo creo que vienen dándole muy 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 fuerte a este deporte. Yo creo que es de los deportes que les ha dado más satisfacciones a México. Lamentablemente los medios de comunicación a nivel nacional no le dan la proyección que realmente merece este deporte. Yo creo que en todos los estados de la República, esta es una de ellas, y mucha gente practica este deporte. Fíjate que ahorita desafortunadamente me acabo de enterar de la noticia que me dieron de que Valle de Bravo está cerrada ahorita la navegación de motor, y pues Valle de Bravo es una cantera para este deporte. Pero en Tamaulipas se corría uno de los mejores torneos. Desafortunadamente por la inseguridad que está pasando ahorita, ya no se efectúa, pero ahorita Monterrey yo creo que en un futuro va a ser el más importante a nivel nacional, o ya lo es. Les agradecemos que ustedes hayan venido a Aguascalientes. Felicidades por estar con nosotros, y aquí los esperamos en Monterrey, Nuevo León. Gracias. Bueno, mi nombre es Alejo de Palma, vengo de Argentina. Mi profesión es tanto coachear, dar clases, como corredor profesional de wakeboard. Hoy están las instalaciones de Monterrey, Empresa La Boca, donde yo trabajo, en el Club Boca Palma. Así que va a haber un show increíble. Mira, mi primer acercamiento al wakeboard fue como hobby. Iba con mi familia al río, aprendí a esquiar en dos.
todo como hobby. Luego probé la primera tabla de wakeboard en el año 94 de un amigo que venían tablas largas, ya sabrán, con sandalias. Bueno, después de probar esa tabla nos gustó, seguimos haciendo el hobby, nos fuimos enganchando en el deporte hasta el día de hoy, 2012, representando a Argentina, tratando de buscar el verano, el calor, para siempre hacer una buena temporada y seguir entrenando. Un día perfecto para Alejo, creo que es una buena ola, o llamado lancha, quiere decir con mucho peso, que es lo que más usamos, ocupamos, como dicen ustedes, para tener brincos bien altos, buena altura y sorprender a todo aquella persona que raidea. Ese es el día perfecto, soleado, con amigos, musiquita, un asadito al mediodía para hacer otra sesión en la tarde y hasta acabar con una sesión de wake surf. Mira, bueno, el latinoamericano la verdad que está muy bien posicionado, ya le echan muchas ganas como este evento, trae riders muy importantes de todo el mundo, está creciendo mucho el deporte, se hizo el Panamericano el año pasado, que fue la segunda vez que se puso el wakeboard en un Panamericano, así que creo que andamos pisando fuerte para poder hacer el deporte hasta olímpico, esa es la idea. Así que Latinoamérica tiene buenos corredores en todos lados, nada más que juntarse y hacerlo. Y el consejo es que tengan cuidado porque es adicción, una vez que probás una ola, una lancha, te enamorás. Pero nada, más que nada hay muchos trucos para aprender, eso es lo que tiene el wakeboard hoy en día. Es un deporte nuevo, novedoso, entonces todos los días tenés algo nuevo para hacer o para practicar. Entonces creo que eso es lo que a la gente lo atrae porque no tiene límite ni de edad y menos de sexo. Bueno, antes que nada, gracias a ustedes por difundir el wakeboard, por estar apoyando el evento, que eso es muy importante para que mucha gente lo conozca, porque antes dijimos que es un deporte nuevo. Y en mi caso, agradecer a mis sponsors, en este caso Billabong, Nixon, Custom y Bon Zipper, que son, bueno, mis sponsors en Argentina, que hacen que yo tenga una buena temporada, que pueda seguir viajando, entrenando, conociendo el mundo, gente y disfrutando del deporte que vamos a ver estos dos días. Bueno, gente, gracias por la nota. Saludos a todas las que están viendo Elements.